Cuando te pase el gobierno, ok, sale. Tenemos ir a hacer conocimiento cómo está, nos va a dar un ahí como que para que esté apoyando. Y ahorita, para entrar por ahí, nosotros especulamos que si los desaparecidos, puede ser que ya estén casi en resucitado. ¿Para ponerse otra vez? En la puerta de hotel. Llega Río Grande. Sí, ya no te van a dar. ¿Cómo es que no? Para que ponga orden. Una tragedia en Cabullona deja hasta el momento 4 personas fallecidas y más de 10 desaparecidas. Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 27 de julio, cuando un grupo de 30 autos 4x4 realizaban un recorrido por el río Cabullona. En ese momento hubo una crecida arrastrando instantáneamente a todo el grupo. El lunes por la mañana, algunos salieron del lugar de los hechos para pedir ayuda. Tras 5 horas de recorrido, el grupo logró llegar al ejido Cabullona para notificar lo sucedido. El paseo estaba integrado por alrededor de 10 personas, entre niños, mujeres y hombres, comentando que se encontraban en el lugar esperando ayuda para salir del mismo. Además, notificaron de 8 personas desaparecidas. De inmediato, elementos de la Policía Municipal, socorristas de la Cruz Roja, Protección Civil, Grupo Radio Ayuda, Bomberos Voluntarios, Sedena, Policía Federal, Policía Estatal, acompañados de los denunciantes, llevaron a cabo las primeras búsquedas. En primera instancia, se logró rescatar a 5 jóvenes que se encontraban en el lugar. Minutos después, elementos del Ejército lograron rescatar a otras 10 personas. Un helicóptero de Protección Civil del Estado, comandado por su director Carlos Arias, realizaron un recorrido por el lugar, confirmando la muerte de 4 personas, entre ellas una niña de 11 años de edad. Se dijo además que un hombre fue arrastrado a 6 kilómetros del lugar de los hechos y una pareja mayor se quedó dentro de un auto, atrapado sin poder salir por las fuertes corrientes. Alrededor de 8 personas han resultado lesionadas con heridas leves y con crisis nerviosa. Fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja de Agua Prieta y Nacozari, así como Esqueda, que se unieron a brindar auxilio. Se sigue en la búsqueda de 8 personas desaparecidas del grupo que tripulaba los 4x4. Se han sumado elementos policíacos y corporaciones de ayuda para dar con el paradero de las personas.